un partido que teníamos que ganar sí o sí. Está claro que el equipo rival juega. Nosotros yo creo que hemos estado sin energía. Gran parte del partido, por no decir todo, salvo los 5 o 6 primeros minutos. Luego, a partir del minuto 6, hemos entrado en el ritmo suyo, de andar. Hemos dejado que Galarreta domine el partido en la primera parte, lo que les ha hecho coger una ventaja de 7-8 puntos, y ellos con una ventaja arriba pues se manejan bien porque ahí están cómodos y entonces empiezan a aportar todos los jugadores. Deberíamos habernos armado más en defensa, no lo hemos hecho, les hemos dejado jugar unos contra uno, les hemos dejado atacarnos en poste bajo, les hemos dejado y les hemos permitido tirar en momentos solos. Eso en el segundo cuarto. Luego, al partir de ahí, yo creo que ellos es un equipo que en esas situaciones se mueve bien, entonces tienen talento, tienen recursos y tienen jugadores que anotan y lo han aprovechado. Yo creo que ellos, tal y como estaban, si nosotros hubiésemos hecho un buen partido durante los primeros 20 minutos, pues seguramente el resultado hubiese sido otro, pero son ganadores con total merecimiento. Se ha bloqueado mucho tu equipo en muchos momentos, parecía que no sabía lo que hacía Sergio. Sí, se ha bloqueado mucho. Nos han pasado mucho los bloqueos por detrás, eso nos han empujado con muy buen criterio, lo han hecho perfecto porque no les han pitado ninguna falta en ese tipo de situaciones, con lo cual lo tienen que haber hecho muy bien en todas las situaciones, incluso en el agarre, que también lo han hecho también perfectamente bien. Entonces no nos han dejado jugar y jugar con fluidez, nos han cerrado las penetraciones al aro y a partir de ahí nosotros no hemos jugado con pases. Y cuando no jugamos con pases, pues tenemos problemas. Pero yo creo que lo principal es que si no jugamos con defensa, no podemos correr y ahí ya entonces tenemos más dificultades para atacar. Comentabas una derrota muy dura. Sí, hombre, es una derrota dura porque es un equipo que teníamos que ganar en casa, sí o sí. Entonces veníamos de ganar a un rival directo como era Castellón y hoy era un buen día para hacer una semana completa, ganar a este equipo y afrontar el mes de diciembre con mirando hacia otro lado. Pues no ha sido así, pues hay que seguir trabajando y mirar hacia adelante. Sergio, ¿es el equipo únicamente Bruno ha reaccionado un poco casi más por coraje, por casta en ese último arreón? No sé si esto es algo a tener en cuenta, el objetivo, porque el equipo se ve que si se agarra a defender, pues bueno, puede sacar los partidos adelante. Bueno, para agarrarnos desde la defensa tenemos que salir desde el primer minuto con la misma mentalidad. Yo creo que el inicio ha sido un inicio bueno. Lo que pasa es que bueno, tenemos un jugador que para nosotros es fundamental y llevamos ya 6, 7, 8 partidos, no sé los partidos que llevamos en casa, 5, 6 partidos, que en el primer cuarto, en el minuto 3, sale con dos faltas. Seguramente las haga. Seguramente los demás jugadores, cuando él va para adentro, no le hagan falta, también en las mismas situaciones, pero nos está condicionando mucho. Entonces ahora tenemos un jugador nuevo como es Pablo que nos va a ayudar, pero claro, ya eso nos quita un poco de energía a la hora de empezar a defender y a la hora de subir las líneas. Luego a partir de ahí pues vuelve otra vez a salir, hace la tercera falta, volvemos otra vez a empezar el cuarto cuarto sin él por problemas de faltas y nos está condicionando. Seguramente sea cuestión de hablar con los árbitros y decirles qué es lo que tiene que hacer para defender mejor, que seguramente no lo está haciendo bien. ¿Qué importancia le das al hecho de que bueno, se está renovando prácticamente el 30% de la plantilla, ¿no? Otros jugadores que se han incorporado hace nada? Bueno, la importancia es clave. Estos jugadores se incorporaron uno el domingo y otro el lunes de la semana anterior, con lo cual han hecho un entrenamiento, uno, dos entrenamientos el otro, hemos jugado un partido, luego hemos venido, hemos hecho dos semi-entrenamientos de un partido a otro porque no nos daba tiempo a hacer nada más. Entonces ahora lo que hay que hacer es trabajar con el equipo que tenemos. Tenemos yo creo que un buen grupo de jugadores para trabajar con ellos, pero claro, hay que ir poniendo las bases y la filosofía para que esos jugadores se incorporen y sumen, que lo van a hacer seguro, ¿no? Yo creo que hoy Greg ha estado muy desacertado, sobre todo en los 3 primeros cuartos, pero sabemos que es un jugador que nos va a aportar muchas cosas, y Bulic, pues igual que el otro día estuvo muy brillante y no ha estado tanto, pero bueno, es normal, ¿no? Ahora todo es un proceso para empezar a jugar bien. La liga no para y es una salida importante ante un Retabete, creo que había perdido, ¿no? Con Castellón. La liga es así, ¿no? Entonces la liga está igualada, nosotros llegamos a Castellón y les ganamos, estos vienen de perder contra Orense de manera más clara de lo que aparece en el resultado, porque iban perdiendo de manera muy clara en la primera parte. Nosotros que venimos de ganar de Castellón perdemos contra ellos. Bueno,
hay igualdad, lo fundamental sería haber sumado este triunfo, pero ahora ya, con cuanto acabemos la rueda de prensa, ya se ha acabado y pensar en el siguiente, que es San Sebastián. Muy bien. Gracias, Sergio.